L'Ajuntament de Sagunt, en col·laboració amb la Universitat de València i la Diputació, ha presentat este matí les jornades de la Universitat d'Estiu Camins Patrimonials, Cruïlles Culturals. Es tracta de la segona edició que tindrà lloc els pròxims 21 i 22 de setembre al Centre Cultural Mario Monreal. I en este projecte, que té eixa gran fita en l'horitzó de ser Patrimoni de la Humanitat, un dels projectes més interessants i concretament dins de l'àmbit acadèmic, se'ns va proposar ja l'any passat fer una universitat d'estiu, tal i com tenen altres ciutats, no moltes, i que en el nostre cas podia vincular-se perfectament al tema del patrimoni. Aquesta és la segona edició i esperem que tinga una gran acollida i agraïm la seva organització tant a la universitat com a la facultat. También hay un valor que me gustaría destacar y es el perfil que ha adquirido de nuevo esta segunda edición, porque como no podía ser de otra manera, pero se constata revisando el programa, es la calidad de los que participan, ¿no? De los conferenciantes, de los miembros de las mesas redondas y por supuesto hay que agradecer la excelente labor de la profesora Esther Alba. Esto genera un nuevo reto, alcalde. Esther, y es que la tercera edición, que la habrá por supuesto, porque como ya dijimos al alcalde, venimos para quedarnos. Sobre todo planteándolo como un reto para obtener el proceso, de alguna manera, de la candidatura de Sagunto como Patrimonio de la Humanidad. Esos dos pilares básicos en los que se asienta la consideración patrimonial, el bien, por un lado, y por otro lado, la sociedad, que ha de formar parte, ¿no?, del reto de construir como custodios el patrimonio cultural.